¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Y en este video rozando el fin de semana les voy a hablar del gaming con un título retrasándose. Una serie que encuentra a su protagonista Black Adam con mucho control de la Roca, Deathstroke contra Deadshot y Zack Snyder hablando del traje negro de Superman, un actor que llamó para un rol y el siguiente Batman en su Snyderverse. Mi nombre es Rodrigo y como siempre les digo, ¡comenzamos! Una noticia que parecía iba a darse en los últimos días por diversas razones se ha anunciado llegando el fin de semana con un juego que deberá guardar un buen tiempo más para su lanzamiento. La industria del gaming es una de las más afectadas por el tema de la pandemia, siendo que muchos títulos no puedan tener el desarrollo correspondiente, apresurando fechas de lanzamiento y en la mayoría de los casos modificando los días en que se iba a lanzar un juego para el año siguiente. Y este último ha sido el caso más reciente con Gotham Knights, que recién verá la luz en 2022. El juego de Warner Bros. Montreal, que tan buen sabor de boca dejó en su tráiler gameplay que se mostró durante la DC Fandom, se había anunciado que llegaría este año 2021, pero debido a que la pandemia sigue haciendo que los equipos de desarrolladores no puedan trabajar de la mejor manera posible, se ha tomado la decisión de aplazar todo esto hasta el próximo año. Gotham Knights se lanzará mundialmente en 2022. Estamos dando al juego más tiempo para ofrecer la mejor experiencia posible a los jugadores. Gracias a nuestros increíbles fans por su tremendo apoyo a Gotham Knights. Estamos deseando mostrar más del juego en los próximos meses, decían en un comunicado oficial. El juego, que va a salir para todas las consolas de nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series X y así como las anteriores, no ha mostrado más material nuevo salvo lo que les comentaba de la DC Fandom, y quizá esto se deba justamente a que hay muchas cosas por revisar por completo, entonces no tienen nada nuevo como para mostrar al mundo. Pasemos a las series para hablar rápidamente de un show que está armando su elenco para comenzar a grabar dentro de poco. Hace un tiempo ya bastante considerable se daba a conocer que The CW había encargado la realización de un piloto para una serie del personaje Naomi, quien debutó hace no mucho en las viñetas de la mano de Brian Michael Bendis. Es así como a cargo del proyecto se puso a la directora Ava DuVernay, quien también está escribiendo el guion de la película New Gods, como así también es la máxima encargada de otro proyecto de DC que se llama DMZ, que cuenta con Rosario Dawson en su elenco. El proyecto terminó siendo aprobado y la cadena ordenó la realización de una primera temporada, así que era hora de comenzar a buscar al elenco, y es así como se dio a conocer por parte de la mismísima DuVernay que la joven Casey Walford será la máxima protagonista de Naomi. Eso me agrada. Encantada de anunciar que Casey Walford es la magnificente Naomi. Tiene 16 años y es tremendamente talentosa. Tengo la suerte de trabajar con ella junto con nuestros nuevos miembros del reparto, Cranston Johnson, Camila Moreno y Alexander Great, comentó la directora en su cuenta de Twitter. De momento no hay fecha de comienzo de rodaje concreta, pero se cree que será dentro de muy poco, así como de estas grabaciones, y si no tiene ningún problema por la pandemia que los haga detenerse, dependerá de una fecha de estreno, pero todo indicaría que sería recién para el 2022. Dentro de pocos meses llegará una nueva película del Escuadrón Suicida con otro director a cargo del equipo, pero antes de él hubieron muchas ideas flotando por ahí, bastante distintas a lo que veremos en poco tiempo. Es así como ahora un actor da a conocer uno de esos planes, donde veríamos a dos asesinos a sueldo enfrentándose cara a cara. No han sido pocas las veces en las que les he comentado sobre lo que eran los rumores respecto a la trama de la secuela del Escuadrón Suicida del 2016, contando con diversos personajes, entre los que estaba Deathstroke, lo cual hace pocos días el actor Joe Manganiello confirmó que era exactamente de esa forma. Ahora nuevamente el actor ha brindado una entrevista para seguir explayándose respecto a lo que formaba parte de uno de los guiones previos del film antes de la llegada de James Gunn, que tenía su personaje de Slade Wilson enfrentándose con Deadshot. Estoy feliz y enojado. Una versión tras otra de Suicide Squad 2 en la que me enfrentaba a Deadshot. Así que pasé por un par de años de eso y cuando la última no se hizo, entonces lo dejas de lado y dices, se acabó, eso fue todo. Y entonces Zack me llamó y dijo, mira, creo que si estas cosas se alinean, entonces vas a poder interpretarlo de nuevo.
Así que vuelves, desempolvas ese baúl, lo abres y dices, ¿qué habría hecho si me hubieran dado la oportunidad de hacer algo más? Tal y como se ha comentado anteriormente, los planes para Deathstroke en el cine de DC eran más amplios, tanto para tenerlo como villano en la película de Batman, luego como miembro del Escuadrón Suicida y su propia película, pero todo eso se fue modificando, quedándose Mangañelo sin nada, pero finalmente ha podido volver al personaje en Zack Snyder's Justice League. Dentro de muy poco tiempo dará inicio el rodaje para la película protagonizada por La Roca, que es esperada desde hace muchos años por todos y parecería ser que no se quiere dejar que nada salga por fuera de lo planeado, ya que aparentemente el mencionado actor estaría más que involucrado en el proyecto siendo el líder de la producción. Black Adam finalmente dará inicio a su rodaje dentro de unas semanas con un equipo de producción que ya ha comenzado con el trabajo de crear los escenarios como se mostró hace un par de días, dando a entender entonces que en poco estarán llevándose a cabo las filmaciones. La película se espera desde hace casi una década cuando Dwayne Johnson firmó para interpretar al personaje y las expectativas son muchísimas, a tal nivel que no se quiere dejar ningún cabo suelto con la esperanza de que todo salga lo mejor posible, tal y como tienen planeado. Por esta razón, el insider Daniel Richman comenta que según sus fuentes, el actor Dwayne Johnson estaría teniendo completo control creativo de la película, así como también de cualquier spin-off que pueda surgir de este film. Recordemos que Black Adam, además de presentar al personaje que le da nombre a la película, tendrá varios miembros de la Justice Society of America, siendo estos Hawkman, Cyclone, Atom Smasher y Doctor Fate, con muchas posibilidades de que cualquiera de estos personajes puedan tener sus propias aventuras a futuro. Esto no sería de extrañar tomando en cuenta lo comprometido que siempre ha estado Johnson con este proyecto, luchando durante años para que se haga realidad, y entonces se entiende que no quiera desperdiciar la oportunidad de entregar un buen producto. Pero antes de ir con el final, si todavía no le diste like al video o no estás suscrito a este canal, te pido por favor que lo hagas porque con ello me estás dando una gran mano para seguir adelante con todos estos videos y muchos más que estoy preparando para todos ustedes. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, dicho todo esto, ahora sí ya vamos con el final de este video. Gracias. Y para terminar el video vamos a hacer un pequeño variado de cosas que han surgido en los últimos días relacionados a Zack Snyder y su universo de películas. Zack Snyder's Justice League está siendo el boom que todos esperaban, con críticas en su mayoría positivas y con la idea de continuar con esto que ha creado desde Man of Steel el director. Y en esta ocasión hay un par de declaraciones referidas a los planes que tenía en su momento Zack para esta película como para otros proyectos, empezando por ser consultado sobre si se le cruzó la idea de mostrar a Superman con el pelo largo y la barba como se lo ha visto en los cómics, junto obviamente a su traje negro. El director explicó que tuvo la idea, pero desde el estudio no querían nada de esa apariencia de la muerte y resurrección de Superman. Creo que no habría manera de volver a eso y en ese momento el estudio me estaba presionando mucho. Tuve suerte de ser capaz de resolver el tema del traje negro. Habíamos investigado mucho antes, así que sabíamos cómo convertir el traje de color en negro. Asimismo, como que desde la producción le dijeron básicamente que nadie quería el traje negro, mostrando una gran visión de los negocios. Ah, por cierto, estamos siendo sarcásticos. En segundo lugar, Snyder comentó en otra entrevista que habló con el actor Adam Driver, que conocemos como Kylo Ren en la última trilogía de Star Wars, para sumarlo al cine de DC en un papel que no se reveló. En aquel entonces todos los rumores lo indicaban como Nightwing, pero el director dejó en claro que no era para ese papel, así que todo parecería ser que era el elegido para interpretar a Lex Luthor en lugar de Jesse Eisenberg. Por último, comentó sobre uno de los primeros planes para un futuro del DCU donde colocaba al hijo de Superman y Lois Lane como el siguiente Batman. Lois está embarazada al final de Justice League. Esa fue siempre mi esperanza, pero me hicieron no hacerlo originalmente, pero lo metí en esta. Iba a ser el hijo de Lois y Superman, que no tiene poderes y entonces iba a terminar siendo el nuevo Batman. 20 años después, en el aniversario de la muerte de Batman, llevan al joven Bruce Kent a la Baticueva y le dicen: tu tío Bruce habría estado orgulloso si hubieras hecho esto.
Así que estos planes y muchos más también se pueden ver en varias imágenes de lo que eran los storyboards para todo el arco argumental de los ahora llamados Snyderverse, que constaba hasta una Justice League parte 3, que quizá en estos días se los pueda traer por completo traducidos para comentárselos y a ver qué opinan ustedes de todo esto. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, déjame tu like para saberlo y un comentario que lo estaré leyendo para saber qué pensás al respecto. Así como si no estás suscrito al canal, te invito a que te des una vuelta por los distintos videos. Y si te gusta lo que hago, te pido que te suscribas porque no te das una idea de la ayuda que me estarías dando para seguir creciendo más y más. Dicho todo esto, nos vemos en un próximo video.